¿Qué onda, amigos? Un gran saludo a toda esa gran comunidad. Un gran saludo de parte de Farchu Ben Plays. Quien les habla, les da la bienvenida a un nuevo video traído para el canal. Bueno, como ustedes pueden ver, estamos en lo que viene a ser Contra Returns. Realmente me ha gustado. Este juego salió el día 26. Había salido el día 26, pero en mi país aún no estaba todavía disponible en lo que viene a ser la tienda de la Play Store. Por lo tanto, no sabía cómo jugarlo. Hasta que el día de ayer como que se activó, algo sucedió y ¡pum! Lo pude jugar nuevamente. Aquí les traigo ahora sí una pequeña reseña de lo que viene a ser este juego. Realmente increíble. Para los que somos de la vieja escuela, recordarán, este juego fue un clásico, un boom total en aquellas épocas, por allá por nuestra infancia. Hoy en día lo tenemos al alcance de nuestro bolsillo, pues se ha venido Contra Returns para dispositivos móviles. Y este juego cuenta con mucha iniciativa y una gran comunidad que está de a poco apoderándose de este juego. Pero, ¿qué es Contra Returns? Para aquellos que no lo sepan, pues es un clásico juego de disparos contra muchos enemigos, bastante interesante, lo cual te va a gustar bastante. Te lo recomiendo que tú lo descargues desde las Play Store. Dejaré abajo en la descripción el link de descarga y está súper chidori. Pero Contra Returns no es que haya salido recién, pues estuve averiguando, investigando, y resulta que Contra Returns ya tiene 2 años de existencia. En la versión global recién tiene 2 días, pero en lo que viene a ser unas versiones más pequeñas, unas versiones que estuvieron distribuidas en diferentes partes del mundo, prácticamente ya llevan 2 años y están muy avanzadas. Pero para aquellos que recién empezamos a jugar, Contra Returns está recién verdecito, recién naciendo, recién creciendo. Así que por lo tanto vamos a hacer rápidamente un pequeño análisis de lo que es este maravilloso e increíble juego. Primero que nada vamos a contar con un total de 19 héroes en lo que viene a ser esta nueva etapa de la versión global. Una total de 19 personajes que los podremos conseguir conforme vayamos avanzando y superando los niveles. Ya que conforme vayamos avanzando nos irán dando fragmentos de estos personajes. Una vez completemos la cantidad de fragmentos requeridos, podremos intercambiarlos. Como ustedes pueden ver, ya tenemos 2 personajes. Cada personaje tiene una habilidad al momento de lanzar sus granadas, disparos y demás. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos a nuestro querido Bill Racer. Es el personaje élite con el que empezamos a jugar. El juego prácticamente te lo va a dar. Es un muy buen personaje, como ustedes pueden ver, con su respectiva arma. Esa es su arma, ahora solo falta conseguirla. También tenemos a nuestra querida Kathleen, la cual conseguimos el día de hoy, ya que nos darán por un total de 10 días de iniciar sesión 3 personajes, los cuales están muy interesantes. Pero vamos a hablar ahorita de los personajes, los cuales son de momento un total de 19 héroes, como ustedes pueden ver aquí. Y conforme vayamos consiguiendo cada uno de estos personajes, pues iré haciendo un video para ir probando cómo se utiliza, cómo nos puede ir, nos va bien, no nos va bien. Como ustedes pueden ver, ya tenemos 2 personajes, y de los 19 personajes, de los cuales 4 son clase legendaria o épica, se puede decir de esa manera. 10 personajes son clase A o legendarios, en cuyo caso yo me voy a guiar más por lo que vienen a ser colores, yo así me ubico un poquito mejor. Y tenemos así que los azules vendrían a ser personajes élites, los morados vendrían a ser personajes legendarios y los dorados vienen a ser personajes épicos. De momento, aquí en la versión global, solo tenemos 4 personajes épicos. Que ojalá los podamos conseguir más adelante. Y de ahí tenemos prácticamente 10 legendarios y 5 personajes pido disculpas, me trabé la lengua. Tenemos 5 personajes élite, 10 personajes legendarios y 4 personajes épicos. De momento se cuenta con esta cantidad de héroes, al igual que con una gran cantidad de armas, las cuales se le podrán ir igualmente consiguiendo conforme vayamos avanzando. Se podrá ir consiguiendo fragmentos de las mismas, y una vez conseguido la cantidad de fragmentos podremos conseguir. Como ustedes pueden ver, tenemos clases SS, clases S, clases S normales, clases legendarias. Bueno, vamos con los colores nuevamente. Tenemos clases legendarias o élites y épicas, las cuales están bastante interesantes. Pero como ustedes pueden ver, aún no hemos conseguido más que solo un arma y la arma básica de lo que nos las que nos dieron conforme fuimos avanzando en el juego. Como ustedes pudieron ver en el video que subí el día de ayer, ya avanzamos lo que viene a ser el primer capítulo. Así que este juego tiene bastante tela que cortar.
Como ustedes pueden ver, tenemos buenos personajes, desde los élite, legendarios y épicos, al igual que las armas o élite. No, pues en las armas yo voy a calificarles desde armas ordinaria, élites, legendarias y épicas. Conforme vaya avanzando, la verdad, espero poder conseguir muchas cosas. Tenemos así también que tendremos el modo historia, también tendremos el modo PvP, tendremos el modo de arena, tendremos varios modos de juego en los cuales podremos competir contra otros jugadores y también se podrá comprar. No hay juego que no tenga el pay to win, como muchos dicen, pero este juego yo creo que no lo va a necesitar. No lo va a necesitar para aquellos que lo quieran jugar free to play, lo pueden descargar y empezarlo a jugar. Conforme vayas jugando, vas a llegar, digamos, hasta el nivel 25-30, que es más o menos el nivel que vas a llegar fácil, porque no va a ser tan complicado llegar hasta sus niveles. Del 25 al 30 se te va a complicar un poco, y de ahí en adelante, pues como que ya se te hace un poquito más complicado, según estuve a ver. Pero nada de otro mundo que no se pueda más que con el farmeo. El farmeo, al igual que en muchos otros juegos, es la manera óptima de poder avanzar en los juegos. Pues al farmear, ahorrar la mayor cantidad de recursos, te permitirá subir de nivel tanto las armas como los personajes, para así poder tener mucho más poder e ir avanzando en los niveles que se te va a hacer más complicado seguir subiendo. Así que tenemos de esto. También nos irán regalando diamantes conforme vayamos avanzando los niveles, lo cual es recomendable, y se les recomiendo desde ya que ahorren bastantes diamantes, ya que como hay otros juegos, se vendrán ruletas en las cuales te vendrán tanto skins, personajes, armas épicas para poderlas conseguir, donde yo creo que va a ser lo primordial para poder gastar los diamantes, no gastarlos en ninguna otra cosa más que en las ruletas. Por lo que yo vi, las ruletas van a ser fundamentales en este juego, así que tenemos mucho todavía que recortar. Esto es lo que viene a ser Contra Returns, Contra Retorna prácticamente, como les digo, un juego que realmente me ha gustado. Esto es una pequeña reseña para que ustedes puedan ver de lo que se trata, de qué tan bueno es. Es buenísimo, brother, te lo recomiendo. Ve, descárgatelo, empiézalo a jugar. Si tú eres de la vieja escuela, recordarás muy bien lo chévere que era jugar este juego. Bueno, para aquellos que son de la vieja escuela, tienen buenos recuerdos de este juego. Yo tengo muy buenos recuerdos, pero la verdad, nunca lo jugué hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Y cómo tienes buenos recuerdos, Fercho, si nunca lo jugaste? Pues simple, pues yo veía cómo jugaban mis vecinos, mis amigos, mis primos, pues yo no tenía consola ni PC, y bueno, pues no, nunca pude jugar, y más que todo porque nunca me dejaron, no sabía bien cómo manejar los controles. Y ahora ya tengo la posibilidad de jugar a este increíble juegazo, y que está súper chévere. Los gráficos, la historia está bastante cool, se los recomiendo de antemano. Y déjenme decirles que está bastante, bastante bueno. Pero Fercho, ya deja de decir eso, que me estás cansando. No, tranquilo, es que está demasiado bueno, brother. ¿Qué quieres que te diga? Está demasiado, demasiado cool. Bueno, volviendo con el tema del juego, como les estaba diciendo, tendrá muchas modalidades de juego y la gran cantidad de personajes. De momento tenemos solamente dos personajes, como ya se los estuve mostrando. Tenemos a Billy, Racer, y tenemos a Catelyn. Y de ahí, ojalá más adelante pueda conseguir los demás personajes. De momento, eso sería... ¿Qué pues? ¿Qué les puedo decir? ¡Wow! Estoy buscando clan, estoy buscando alianza, estoy buscando guild, estoy buscando legión. Para ver si es que me uno a alguno de ustedes. Recién empecé a jugar el juego. Y seguiré trayendo más información conforme vaya averiguando. Y jugando, aprendiendo a jugar bien este juego. Para poder subir. Estoy de momento en el nivel 7, por lo tanto no podría mostrarles mucho todo lo que se va a venir más adelante, pero conforme vaya avanzando yo se los iré mostrando. De momento este es mi personaje principal. También me gusta la heroína, me gusta mucho la heroína. Ok, miren nada más esta belleza, está bastante chévere, vean nomás, ususui. ¡Qué belleza, qué belleza! Los personajes en este juego están bastante, bastante cool. Están muy chéveres. Así que bueno, ¿qué más les puedo decir?
Te recomiendo que te lo descargues, que empecemos a jugar, empecemos esto. Ya les digo, salió el día 26, había salido para la mayor parte de lo que viene a ser Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Yo recién el día de ayer lo descargué y subí un pequeño gameplay. Espero que les haya gustado y espero que les guste también esta reseña sobre este increíble juegazo que se los recomiendo. ¿Y qué más les puedo decir? Se vino una nueva época, un nuevo tema para el canal y la verdad me metí de lleno en este juego. Se podría decir también que esta es la primicia antes de que llegue a salir otro increíble juegazo más adelante, pero de eso ojalá salga y pueda jugarlo y igualmente se los traeré al canal. Pero de momento vamos a ir con lo que es Contra Returns. Para los que me siguen por otro juego, Castillo Furioso, pues no se preocupen, seguiré subiendo contenido de ese juego también, pero también empezaré a subir bastante contenido de este juego, en el cual prácticamente iré mostrando cómo voy avanzando, los personajes que voy consiguiendo para poder mostrarles más o menos cómo es el juego. Y si les gusta, pues descárguenlo, jueguenlo, pruébenlo y empecemos a crear una nueva comunidad sobre este increíble juego que es bastante, bastante bueno. Y sobre todo, si llegas a jugar este Contra Returns, te recomiendo que farmees, que ahorres todo lo posible y no te gastes en cantidades excesivas. Y la recomendación de antemano, como en la mayoría de los juegos, es ir subiendo todos los personajes casi por igual, ya que si tú subes solo un personaje, cuando necesites jugar con otro personaje, el otro personaje va a estar débil y no es recomendable tenerlo débil. Es bueno subir todos los personajes, al igual que la gran cantidad de armas que van a ir consiguiendo conforme vayan avanzando, subirles al mismo nivel. Digo yo, creo que eso es la mejor manera de ir avanzando. Subes los personajes de nivel, subes las armas de nivel, llevarles al mismo nivel sería bastante óptimo, al igual que sus habilidades, al igual que sus especiales y demás cosas. Yo creo que esa es la mejor forma. Ahorra la mayor cantidad de diamantes, ahorra la mayor cantidad de recursos, así para que cuando tengas que avanzar o completar tareas importantes, no se te acaben los recursos y tengas bastante que, bastante con qué defenderte. Nada más, eso es todo lo que les puedo recomendar de mi parte. Una nueva época, un nuevo juego bastante bueno, la verdad, me gustó mucho. Y no puedo decirle otra cosa, si te gustó este nuevo juego, descárgatelo, juégalo. Si te gustó el video, pues ya sabes, regalar tu suculento like, dejar tu comentario al respecto ahí abajo en la caja de comentarios. Y pues nos estaremos hablando en nuevos videos de Farchup and Plays. Un gran saludo a la distancia. Y si eres nuevo por el canal, pues suscríbete, que es completamente gratis. Esto es repetitivo, lo sé, pero no, bueno, es bueno repetirlo para que si es que te gustó, te animas, te suscribas al canal y estemos pues más adelante jugando un PvP en Contra Returns. No quedaría nada mal, pero cuando ya lo desbloquee, porque recién estoy en el nivel 7. Así que amigas y amigos, un gran saludo a la distancia y nos estaremos hablando próximamente. Un gran saludo a la distancia.